Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a trabajar algunos elementos relacionados con la organización. ¿De acuerdo? Para nuestro estudio del día de hoy, pues es importante que tengamos en cuenta cómo está organizada una institución. Bien, vamos a mirar dos elementos fundamentales en los cuales explicaremos cuál es esa estructura o cuál es esa clasificación dentro de una organización según las funciones y según el papel que desempeñe cada una de las personas o aquellas personas que la conforman. ¿Listo? Entonces los invito a hacer este video, a observarlo. Les recomiendo, tenemos imágenes las cuales están dadas con sus derechos de autor correspondiente. Vamos a revisar el contenido, chicos. Gracias. De acuerdo. A la pregunta, ¿qué entiende por organización formal? ¿Listo? Entonces, dentro de una organización o empresa, podemos identificar dos tipos de organizaciones internas. La primera de ellas la vamos a identificar como la organización formal. Es decir, es aquella estructura, aquella jerarquía en la cual, así como lo podemos ver en la gráfica, es de una manera formal. Tenemos una persona que está liderando, encontramos otras dos personas que están tratando de llevar a cabo unas funciones y pues es la característica primordial para que pueda funcionar correctamente una organización. Entonces allí identificamos al director, al jefe, a las personas que están llevando los liderazgos, coordinadores, como lo queramos ver. ¿De acuerdo? En este aspecto lo revisamos o lo identificamos como una organización formal que está establecida ante una estructura orgánica y pues que cada uno cumple con unas funciones. ¿Vale? Entonces, una organización informal. Entonces hace referencia a aquellas relaciones que empiezan a surgir a partir de esa organización formal. Es decir, una organización informal hace referencia a los vínculos, bien sea de amistad, bien sea de compañerismo, bien sea de relaciones interpersonales que van surgiendo a partir del diario vivir, de la cotidianidad dentro de una organización. Es decir, que la amistad, el compañerismo, las buenas relaciones entre los compañeros, pues van a estar clasificadas dentro de esa organización informal, puesto que no son exigidas, por llamarlo de alguna forma, por la organización. Simplemente nacen a partir de una interacción diaria, cotidiana. A manera de conclusión, pues podemos afirmar que la organización cuenta con dos características principales, o con dos relaciones que se suscitan a partir de la interacción de ella, interna. Entonces, una formal, que es la que está establecida con jerarquías, y una informal, que es la que surge a partir de la cotidianidad y de las relaciones entre los empleados o entre las personas que constituyen dicha organización. Bien, una vez terminado este video, pues nos quedan las cosas más claras respecto a esa organización de tipo formal, organización de tipo informal, y pues el objetivo es seguir construyendo nuestra formación a nivel de organización y planeación. Los invito para que sigamos viendo los videos, sigamos trabajando en el aula y pues el poder continuar con nuestro proceso.
No es más por hoy, chicos. Entonces, hasta una próxima. Nos encontraremos nuevamente en otro video aquí en la Fundación San José. Hasta luego.